He oído mil veces eso de que el fútbol no es más que un deporte. Nos encontramos en un marco incomparable, ante el que sin duda se trata del partido más esperado de la semana. Incluso la cita deportiva en general, si se me apura. La expectación crece, los decibelios van en aumento desde las gradas. Así es como se vive el fútbol en esta parte del mundo. Y antes de acabar, vemos que ya hay movimiento de balón. No ha medido bien el centro, seguro que está molesto consigo mismo. Bueno, bueno, que ha calculado mal y ya está. No es el fin del mundo. Abre el juego a las bandas. ¿Quién mejor para darle el primer susto al rival? Un inicio de partido fabuloso. Todos los jugadores han hecho un gran trabajo con esa transición rápida y contundente entre defensa y ataque, ¿eh? Contragolpe perfecto. No hemos tenido que esperar mucho para ver el primer tanto. Dispara. Ese pase no ha salido limpio. Bernardo Silva. Rodri Hernández. Un corte providencial. Ese balón no va a llegar a su destino. De Bruyne. Un buen pase y podría colar. ¡Intenta disparo! ¡Gol! Balón adentro. Ese tanto subirá al marcador. ¡Qué partido más ajustado y emocionante! ¡Ni veíamos venir el empate! Ellos se han esforzado mucho, pero el equipo rival es que ha estado muy flojito, la verdad. Tenían que haber intentado matar el partido, pero no lo han hecho y encima han dejado que pase esto. Es típico, típico. ¡Es imposible colocarla mejor! ¡Qué barbaridad, eh! Tenía clarísimo lo que quería hacer antes de recibir la pelota, si es que no ha mirado ni al portero. Continuamos la retransmisión con empate en el marcador. Es que el rival ha aprovechado la falta de concentración. Y eso no puede ser, hombre, no puede ser. No habían terminado de celebrar el gol anterior y de nuevo ya empate. La juega hacia la derecha. ¡Llega la pasión! ¡Gol! ¡La ha puesto en el fondo de las mallas! Y con eso se culmina la remontada. Ahí hemos visto una cosa, ¿eh? Lo caro que se paga cometer un error en el centro del campo. Es que en cuestión de segundos, un robo de balón es gol. ¡Tienen un gol de ventaja! Está claro que es el equipo más en forma y seguro que no tiene pensado bajar el ritmo ahora. Bernardo Silva. Muy, pero que muy bien jugado. Les ha sacado de apuros. Los pases se suceden muy rápido. Consigue conectar el pase. Otro pase, no la pierden. No ha podido recibir el balón ahí. El resultado podía haber sido radicalmente distinto. La intención era buena, sin duda, pero no encontró su destino. Muy buena, triquiñuela. Mbappé. Rubén Díaz se deshace del balón sin lujos. De Bruyne. Gran intercepción. Pueden respirar, aunque no sé si mucho. La pelota viaja hacia la banda. Neymar. Una primera parte muy entretenida, con alternativas en los dos equipos. ¡Bueno! Y el balón vuelve a rodar. ¡Buen pase al hueco! ¡La intercepta! James. Kimmich. Pilota para Kimmich. Intenta colarla.
Rodri Hernández. Foden. Gundogan. Haaland. Kimmich. La gana extendiendo la pierna. Mbappé. Pases precisos y firmes. Vuelca el juego a la banda derecha. Aquí. Un pase en busca de opciones, en busca de desmarques. Parece un buen balón. No se le escapa una. Pase a la banda izquierda. Va contra la Neymar. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Bienvenido. Ha visto la carrera. Mala definición. Hernández. Interesante balón. Parece que sale de esa. Centro templado. ¡Allá salta a cabecear! Se va fuera y se acaba el peligro. Aquí. Buena anticipación. Eso es, se ha posicionado muy bien. Trata de colarla entre la defensa. ¡Ahí va el disparo! Yo creo que tienen que seguir así. No es plan de ponerse a valorar otras opciones, como si la cosa no fuera con ellos. Sí, no tienen más remedio. Rubén Díaz. Demuestra concentración. La tienen otra vez y sin demora. Pueden tener una buena ocasión. Ahora hay una cosa clara, ¿eh? La defensa está mucho mejor organizada ya, ¿eh? Mbappé consigue salir. Intenta despejar la pelota. Un lance muy digno, de los que hacen que ver fútbol merezca la pena. A mí me parece que al final había demasiada gente dentro del área, ¿eh? Resultaba imposible disparar con precisión desde ahí. ¡Oportunidad! Se están quedando sin tiempo. Tienen que mover mejor la pelota. El árbitro pita al final del partido y la multitud lo celebra. ¡Qué exhibición de virtudes, paciencia y tenacidad! Nunca se rindieron y al final logran la recompensa. De Bruyne se lleva todos los elogios.